nombre tuyo? El avispa, me dicen, el alcalde de aquí. De alcalde, dime, ¿qué es lo que está pasando? Esta tubería, de que llegó Andrés Burgo a Corazán, se suponía que iba a resolver este problema aquí. ¿Qué pasó anoche? No, yo lo que no sé es qué lo está pasando con esto, porque ellos vienen y la arreglan, y al poco rato está explotado de nuevo. ¿Cuánto es la comisión que le dan a los que vienen a arreglar y esto, que lo dejan igual? O si ellos lo empataran bien, y empatado en cinco sitios, en menos de cinco metros. Una policía tiene que buscar un tubo largo y engraparlo bien para que no explote de nuevo. A donde mismo lo empataron ayer, ahí mismo se abrió el tubo de nuevo. Porque yo para que no sé qué es lo que ellos le hacen a la alcantarilla esa. Es constante la tubería explotar. Eso a cada rato, a cada rato, a cada rato eso. Vamos a ver lo que hacemos con esta vaina aquí. Bellavista no aguanta más ya esta vaina. Así que el administrador de Corazón a ver lo que hace con los ingenieros que vienen a arreglar el tubo este. Estamos cansados de esta vaina aquí. Carnicería, farmacia, colmado y todo, lleno de agua. ¿Quién nos va a responder a nosotros el daño que nos han hecho? Corazón va a responder. Que arreglen. Ah, bueno. Sí. Oye, esa vaina.